lugar del misterio. Esta noche, en Buscadores de Almas, nos adentramos en un lugar increíble. Una hacienda donde hace muchísimos años, estuve con mi compañero Iván, nos sucedió un montón de cosas que al día de hoy todavía no le damos explicación. ¿Qué ocurre con el tiempo? A pesar de que se ha preservado del vandalismo, lógicamente la gente que vive cerca de esta zona, pues se han llevado la cancela que antiguamente estaba, se han llevado parte de la puerta de madera o le han metido fuego, y el mobiliario que estaba antes muy bien colocado en este lugar, ese mobiliario pues lo han esparcido, han partido paredes, pero el sitio sigue estando, en el sentido de las investigaciones, algo virgen. Nos adentramos, como he dicho, esta noche en este lugar. No sabemos lo que puede pasar, pero como siempre digo, esto no hay un interruptor que enciendo y hay misterio, apago y ya se terminó el misterio. Nosotros, como buenamente, hemos hecho durante más de 16 años en mostrar todos los sitios que hemos recorrido, y haciéndolo creo que lo mejor que se sabe hacer. Con esto quiero decir que Buscadores de Almas agradece a la audiencia antigua y a la audiencia nueva el que estén año tras año. Y si les gusta el vídeo, por favor, den like, y si quieren suscribirse para estar informados de todo lo que ocurre en el canal, se los agradecemos. Nos adentramos en esta hacienda que tiene un nombre, lógicamente, pero que en su tiempo no lo dijimos y al día de hoy tampoco. No queremos que destrocen el lugar. Cae la noche en esta hacienda, llevamos más de 5 horas, es imposible que se deje de escuchar el tráfico que hay. Estamos en una zona muy conocida de España, donde el tránsito de camiones es 24/7, entonces eso lo vamos a tener siempre de fondo. Hoy sí afirmo yo que nos están comiendo literalmente los mosquitos que hay aquí, muchísimo. Se escucha una persona. Es que parece que hay una persona, vamos. Mira, mira. Y se ve como luz, Diego. ¿Dónde? Allí. Parece que hay como algo de fondo. ¿Puedes dar un golpe? ¿Puedes dar un golpe ahora que está todo en silencio? Si nos estás escuchando, ¿puedes dar un golpe? ¿Sigue estando aquí el terrateniente? ¿Me ha escuchado? Si la historia se sabe, permitías que se fusilasen gente, permitías que se fusilaran gente detrás de la finca, en la guerra y en la posguerra. Una historia muy oscura la que tiene este lugar, pero como todos en aquella época, erais unos cobardes, y tú eres un cobarde.
cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Esta era tu casa, ¿no? Siento que alguien nos persigue. He puesto tres aparatitos como ese que está ahí. Si te acercas, ese aparato va a sonar. Me gustaría saber si en este lugar se maltrató a alguna mujer. ¿Siguen aquí las almas de todas las personas que perdieron la vida a manos de asesinos? ¿Qué hay en la capilla de esta finca que da tan mala energía? Sabemos que esta finca, en el registro catastral, consta de finales de 1700 y por aquí pasaron algunos terratenientes, pero el más malo, el más sanguinario, fue el último propietario. Si estás aquí, da un golpe. Sabemos todo lo que se hacía en la planta alta de esta finca. Los abusos, etcétera, 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 que había aquí de mujeres. Que hay cosas que YouTube puede bloquear, entonces hay ciertas cosas que no se pueden decir en palabras. Imaginamos ya en TikTok te cierran el canal directamente, pero yo creo que se da por entendido lo que hacía aquí el propietario, dónde lo hacía y la zona de donde está la capilla. El día que yo entré por primera vez aquí, hace ya bastantes años, tanto a Iván como a mí nos dio como
algo muy extraño, muy, muy, muy negativo. Y los dos nos miramos y nos entendimos de que aquello mejor ni pisarlo. Hoy no hemos ido a esa zona. Hoy no hemos ido a esa zona. Ni vamos a ir ni voy a ir. No. Lo que no entiendo, desde que hemos llegado y antes de encender las cámaras hemos tenido algunas manifestaciones, han caminado, han dado un golpe y ahora es como si... van a hacer como siempre hacen, a lo último. Vamos a subir a la parte donde... un cámara que vaya adelante ya. Vamos a dejar puesto los detectores, ¿vale? Esto que están viendo ustedes, cuando hemos llegado no se podía entrar. Aquí no se podía entrar. Nos hemos encargado de cortar ramas de árboles y hacer el camino para poder acceder a estos sitios. Te ha caído una piedra de ahí arriba. Uy, no te ha dado. No te ha dado la cabeza. Piedra. Madre mía. Te han tirado una piedra. Que me han tirado una piedra. Justo ahí. Pero ¿de dónde coño ha salido esa piedra? Perdón. No, no, te ha dado la cabeza, te he dicho, vamos. ¿Qué pasa? ¿Que eres tan hijo de puta? Y tan cobarde y tan mierda. ¿Que me tiras una piedra? ¿Y esa mierda de piedra has tirado? Ya que vas a hacer algún daño, tira una piedra más grande, ¿no? Que por piedra no será. Que hay mucha energía, me voy a retirar, ¿vale? No seguimos. Venga. Vuélveme a tirar la piedra. ¿Qué pasa? Que duele la verdad, ¿no? Es que cuando se dicen las verdades duelen, ¿no? Te duele que te diga terrateniente, pero es que era la palabra correcta. Los que explotaba ahí a los trabajadores. Y yo no voy a dar tu nombre sabiéndolo. No lo di en su tiempo, no lo voy a dar ahora. Pero, ¿qué te ha molestado? Que diga que aquí arriba hacías tú de las tuyas con las mujeres. Pues si tú te crees que tú eras malo, no eras nada. No eras nada. Yo llevo muchos años en esto
y doy mi palabra de honor, que eso apareció de la nada, esa piedra, ¿eh? Eso apareció de la nada. Justo arriba. Porque yo lo he visto caer de arriba sobre tu cabeza. Me ha recordado los fenómenos paranormales que se producían en el baúl del fraile allí en Madrid. Que aparecían objetos de la nada, caían objetos de la nada, del techo, ¿no? Salían. Eso está demostrado, grabado. El grupo que tenía el padre Pilón, exorcista de la iglesia. Y es lo que me ha venido a la cabeza cuando yo me la he visto, ¿eh? Pero eso apareció de la nada. De la nada. Yo lo he visto justo caer en tu cabeza. Era como tierras. Y una piedra y tierra detrás. Era una cosa blanca. Uh-huh. Una cosa blanca. Yo lo he visto, ahí, yo lo he visto caer. Que, no, que yo me la he visto. Y además que ha sido, no un pedrusco, pero cuando ha caído en el suelo ha sonado. Ha sonado. Si te molestamos o te molesto, da un fuerte golpe, vuelve a tirar otra piedra, acto de presencia. Si hay aquí alguna mujer que ha sido maltratada, ¿puede dar un golpe? Déjame tu cámara, María. Intenta provocarla como mujer, provocar el sentido de intentar ver que... ¿Es verdad que aquí os maltrataron? ¿Por qué no dais un golpe? ¿O tiráis una piedra? ¿Había niños aquí? ¡Da un golpe! Escucha. Hombre, que se ha escuchado. Anda. ¿Fuiste maltratada? Ha escuchado andar. Da un golpe o tira una piedra. Soy mujer como tú. ¿Os maltrataron? Da un golpe.
No venimos a hacer daño. Queremos saber si os maltrataron. Caminando. ¿Eres tú? Hazlo sonar otra vez. No venimos a hacer daño. Si tanta fuerza tiene, ahí tienes tres aparatos blancos que suenan cuando te acercas. Demuéstranos la fuerza que tiene. Ya has demostrado que has tirado una piedra. Muy bien. Bueno, una mierda de piedra. Haz que suene uno de esos tres aparatos en la planta baja. Los que os maltrataron están junto a ustedes, no os deja. ¿Manifestaron? Da un golpe, si es así. ¿Estáis atrapada aquí? ¿Por qué no dais un golpe? O hacer sonar el aparatito blanco que hay justo abajo. ¡Hostia! ¡Buah! Abajo. Justo abajo. ¡Buah! ¿Has escuchado? Justo abajo el golpe. Pero es que ha sido metálico. ¿Sí? Es que he podido tocar el maletín que está allí. He dicho justo. No, allá. Para una persona. Sí, te entendemos. He dicho justo. Y yo pienso que no, que es una persona muy bajita. A ras de la hierba. Lo he dicho antes, yo pensé que me seguía. Si es que algo me seguía, no era normal. Ese ruido. Además que ha sido descarado algo metálico, ¿eh? Venga, estás ahí abajo, has hecho un ruido metálico. Suena a que suene el detector. Venga, contra antes nos manifestemos, antes nos vamos. Y os dejamos tranquilos. Solo queremos saber la verdad, no venimos a hacer daño. ¿Lo pasáis tan mal? Si es así, ¿por qué no hacéis sonar el detector, el aparatito que hay justo abajo? Hostia, hablando. ¿Ha dicho? Madre mía. ¿Has escuchado? Habla. Pero voz de... No. Voz de hombre. Sí, voz de hombre. ¿Tú sabes que estamos a 8 de mayo de 2024, no? Que no estamos ni en el 36, ni en el 39, ni en el siglo pasado, ¿no? Descarado. ¿Quién ha dado el golpe abajo? ¿El que os maltrataron? ¿O alguna de vosotros? Quedarse ahí, ¿vale? Seguir ustedes preguntando. Seguir preguntando. Ay, señor mío. Bueno, tanto Lolo como María son nuevos. Alba no, pero yo sé lo que pasa. Les voy a contar a ustedes. Ellos no saben nada, no les he dicho nada. Ellos lo único que saben es que aquí fusilaron muchas personas. Lo permitía el terrateniente de esta finca. Lógicamente afín al régimen de la dictadura del asesino de Franco, Francisco Franco. Se oficiaban misas, se hicieron misas negras en esa iglesia que hay allí atrás.
Hay gente enterrada por la zona. ¿Y qué más le puedo decir? Que ellos no saben que ustedes se están enterando ahora. Ustedes se están enterando ahora. No he querido explicar mucho y no quería meterle miedo ni tampoco sugestionarlo. Nunca ha sido mi intención con nadie, con invitados, con miembros del Jeep, porque la sugestión luego pues juega muy malas pasadas. Aquí hay una señora que sufrió mucho, no puedo dar datos por el tema de YouTube. Sufrió mucho. En fin, cuando digo sufrió mucho, imagínense no el sufrimiento de sufrir, que también lo tuvo, sino de ser abusada. Y ya no puedo leer más, pero yo creo que ya es muy claro lo que estoy diciendo. Este señor se dedicaba a abusar de los trabajadores, trabajadoras, ahí en la planta de arriba. Él vivía en la zona esta baja. Y la historia oscura de este lugar es que este hombre una noche lo apuñalaron y se lo encontraron justamente donde yo estoy, en la entrada. ¿Quién ha dado el golpe abajo? ¿El que os maltrataron o alguna de vosotros? Quedarse ahí, ¿vale? Sí. Da un golpe. Da un golpe si habéis sido vosotras. ¿Por qué no hacéis zona del techo? Si hacéis zona del techo, prometo que nos vamos. Y no volvemos a molestar. ¿Abusaron? Da un golpe si es así. ¡O tira una piedra! ¿Él no los deja manifestaros? ¿Por qué no da un golpe? ¿Estáis atrapada? ¿Por qué no la deja? ¡Da un golpe! Sé lo que habéis sufrido. Mi pregunta es, ¿habéis sido maltratada? ¿Os mataron aquí? ¿Por qué no hacéis zona de techo, el aparatito blanco que hay justo abajo, o da un golpe? Solo quiero saber, no venimos a hacer daño, os lo prometo, da un golpe. ¿Ha sido él el que ha dado el golpe abajo? ¿Ha sido él
el que ha dado el golpe abajo? Si ha sido él, ¿podéis tirar una piedra? ¿O da un golpe? Es verdad que había niños, ¿verdad? Juraría que he escuchado andar, ¿eh? Bueno, pues quería decirle eso a todos ustedes, mis compañeros no lo saben, no sabían ni dónde venían, y ya lo saben ustedes, para que comprendan un poco lo que es la investigación. Y ahora que le pido también disculpas, yo no suelo insultar, no suelo decir palabrotas, pero es que este tío era para haberlo reventado a palos. Con una pala, haberle reventado la cabeza ahí. Ya digo que no puedo contar muchas cosas que indagamos tanto Iván como yo. Y bueno, que lo tenían que haber matado a palos antes de que lo mataran ahí, después de todo lo que hizo y de todo lo que consintió. Venga, si tan valiente eres, a sonar detector. Venga, so mierda. Venga, estoy aquí solo. ¿Qué es lo que hay que tener para que suenen esos detectores? Tienes todo, tienes agua. Tienes todas las condiciones para manifestarte. Golpe. Lo han dado, María. Lo han dado ahí. Ahí, en la habitación contigua. Sí, en la habitación contigua ahí. Ahí lo han dado. Sí, sí, que se escucha. Hombre, sí, yo estaba hablando. Yo estaba hablando. No, pero yo estaba hablando en la cancela. Sí, yo estaba en la cancela hablando. Luego vamos a subir, sí. Luego vamos a subir con la cámara térmica. Solo, no te quedes ahí solo. Ha dado un golpe, ¿verdad? Sí, pero se ha escuchado. Ha dado un golpe como un hierro metal. Antes sí, yo pensé que nos había tirado el maletín, ¿eh? Digo, pues ha sido el maletín. Es el lugar que más me siento vigilada. Siento que hay alguien, ¿eh? Sí. Como si hubiera que una fiesta y todo el mundo es que ahí mirándome. No puedo contar mucho. Ya cuando nos marchemos ya hablaré algo. Más que nada el silencio, a ver, sí. Algo más. Venga, vamos a entrar en la casa. Sí. Venga. Mira qué fácil es que haga sonar el detector. ¿Por qué no en el pozo? Mira como que en el pozo. Si no te acerca al pozo, mejor. Meterte aquí, porfa. Voy a parar esta cámara, ¿vale? Bueno, esta era tu casa.
aquí llevabas una vida normal. Eras viudo. No puedo decir otra cosa porque también me puedo no meterme en un lío a esta altura del Belén, pero no lo voy a decir. Pero en aquella época, si tú tenías dinero, tenías comprado a las autoridades. Entonces, pues, aquí ese hombre se dedicaba a dar, vamos, para que no entienda todo el mundo, fiestas, ¿no? Sí, era una fiesta. Mujeres. Y, exacto. Mujeres, ¿no? Las mismas que trabajaban en las tierras. Me iba a preguntar si vivía con una mujer, pero al decir tu viudo, pero realmente no. Quería con mujer. Era tan cabrón, que las propias trabajadoras que tenían del campo abusaban de ellas. Que estamos hablando de hace... Le he hecho esa pregunta arriba. Más de un siglo, ¿eh? Le he hecho esa pregunta arriba. Que aquí el primer propietario de finales de 1700, el segundo propietario, el tercer propietario, no hicieron nada de eso. Esto empieza antes de la Guerra Civil Española, es cuando este hombre toma propiedad de esto. La familia sigue, esto lo tienen completamente abandonado, pero la familia sigue en otra finca en la zona. Todo eso en el otro vídeo, que es la investigación primera que se hizo aquí, todo eso se cuenta. ¿Tenía niños? No, ahí no llegamos ya. Nosotros hicimos muchas preguntas a la gente del pueblo, gente de... ¿Tenía hijo? ¿Por qué no da un golpe si tenía hijo? Hombre, con todo lo que hacía mi menos que tendría unos pocos días. Sí, porque me ha dado como ahí... No tenía, pero vivía afuera, te ha dicho que era con una persona guajita, sí, sí, un niño. Sí. Porque era como entrar a hierba. Era muy raro. ¿Tenía hijos? ¿Por qué no da un golpe o tira una piedra? O mejor, ¿por qué no hace sonar detector el aparatito blanco que es justo ahí afuera? Aquí tienes dos mujeres. Las puedes tocar si quieres. También estamos nosotros, por si también te gusta. Ya que has tenido la pelota de tirarme una piedra, bueno, una piedrecita. Y quiero recalcar que el techo es de madera. No pasa. Dentro de esta habitación. Los techos son de madera. Se conserva aquí perfectamente. Entonces, una piedra no puede caer del techo. ¿Por qué tengo la mano tan pegajosa? ¿Acaso me estáis tocando? Aquí no hay manifestación. Tócame bien, por favor. Sí, sí, lo entiendo bien. Yo no toco mucho. Aquí no hay manifestación porque aquí era su casa. ¿Me entiendes? Todo era su casa. Pero donde está concentrado arriba, lo que tú has dicho, zona de todo el patio, también zona de los terrenos, la capilla grande que es como una iglesia, y la zona del cobertizo. Ahí nos abrieron a nosotros la puerta, nos cerraron un portalón de madera que era impresionante, y ahí ya nos invadió el miedo y dijimos, ya terminamos, ya nos vamos. ¿Vamos a salir de aquí? No me da buena impresión aquí. Vamos al cobertizo. Quiero decirle a ustedes también, en la investigación que se hace aquí hace 6 o 7 años, esta casa termina aquí y pared con pared hay otra casa, es como un adosado, ¿vale? En ese adosado vivía el hermano de este hombre que no tiene nada que ver. Este hombre cuando se iba a Sevilla, cuando se iba a Madrid o cuando se iba a
quiero decir, el coño de su madre, pues entonces el hermano es el que seguía con los trabajadores, pero no tenía nada que ver el trato del hermano con el de este sinvergüenza, por no decir otra palabra. Y ahora me tira otra piedra. Me siento súper acelerada. ¿Y yo? Súper, súper acelerada. Me falta el aire. Nunca he sentido... Tiene una carga muy grande. Se conserva. Aquí se conserva todavía cortinas de la época, sábanas, etcétera, 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 ¿eh? ¡Hostia! ¿La habéis escuchado? Sí. Yo te digo que jamás he sentido esto. No, no me gusta la puerta. Esta puerta era una puerta completa y esta se nos abrió, se nos cerró. Todo el mobiliario que ven ustedes, aquí está la puerta, vamos que yo no miento, ¿eh? Esta puerta estaba... Se unían las dos, una parte y otra parte, pero por lo visto la han arrancado. He visto unas velas, antes vi unas velas, yo creo que han estado aquí y habrán hecho también algún tipo de ritual por las velas, ¿no? Porque no son velas antiguas, son velas la forma que las han hecho, de olor incluso, son amarillitas y han encendido velas. Escúchame, he dicho lo a vela, me ha venido lo a vela. Será psicológico. Es como a limón. Me ha dado el olorcito así. Como a limoncillo. Sí, como las velas olorosas. ¿Has escuchado? ¿Habéis escuchado? Están andando. Allí cuando yo vine, se comprende que habían tenido animales en aquella época y se notaba que era como una especie de establo. Vamos a adentrarnos en tu... En tu establo. Quieto, quieto. No se puede continuar, eso está como inundado, enfangado. Mira. Bueno, con la visión nocturna no se ve, pero sí. Te hemos visto. ¿Por qué no da un golpe? Vuelve a dar un golpe. ¿Por qué no te asomas que todos te veamos? Nunca hablar bajito. Lo que tengáis que decir, lo decís en voz alta. ¿Fuiste maltratada? Te hemos visto. ¿Por qué no da un golpe? No se escucha andar. Se escucha andar en la entrada. Yo siento que todo el rato estamos perseguidos. Somos rodeados. ¡Hostia! Shh. Silencio, 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 silencio. No te... Quédate quieto, Lolo. Mira, 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 andando. ¿Quién eres? Ahí. Ahí, y ahora la entrada. Andando. ¿Quién eres? Golpe. Te estamos escuchando. Madre mía de mi arma. Ahí, ahí. ¿Quién eres? Están andando, pero vamos, descaradamente, ¿eh? Mi compañera te ha visto. ¿Eres tú la que está andando? En esa esquina, tío.
Qué pena que los ruidos de los camiones. No te vamos a hacer daño. Bueno, yo creo que vamos a utilizar la cámara térmica. Yo creo que con la cámara térmica podemos registrar si hay alguna anomalía o algo. Ahora, la cámara la ha tenido que registrar seguro. Sí, sí. Y ahora vamos a volver, vamos a recorrer todo con la cámara térmica. Bueno, pues vamos a sacar. ¿Qué pasa? Pues de mi tío, caminar. Justo ahí está escuchado, Diego. Que nos están persiguiendo, si sí, estoy diciendo de primera está hora que están ahí. Además, te voy a decir una cosa, ya avanzada la noche, ya va cambiando todo. Y ya digo que si aquí no pasaran ya los camiones, la acústica sería muy diferente. ¿Quién eres? Da un golpe. ¿Por qué nos persigues? Si quieres que me marche yo, da un golpe. O tírame otra piedra. Está ahí, claro, sí, no lo voy a escuchar. Mira, anda, y una persona bajita, lo sí, estoy diciendo, anda, que yo lo he visto, que es que lo he visto. Hay un niño, una niña aquí. ¿Eres un niño? ¿Qué tiene que llegar por aquí? Si eres un niño o una niña, no tengas miedo. Y esto está como para salir corriendo. Sé que no está siguiendo. ¿Queréis pedir ayuda? Si es así, da un golpe. Ayuda nos quieren esta gente. Nosotros traímos aquí la Spirit Boy y dijeron que aquí no. Aquí algo bueno no hay, Diego. Siento aquí que nada bueno. Pues vamos a coger la térmica. Nada bueno. Vamos a coger la térmica y... y continuamos. Estáis jugando con nosotros, ¿verdad? Sea así, ¿por qué no hacéis zona de texto? Venga, vamos a jugar todos. ¿No eres tan valiente? Venga, vamos a jugar. Hostia, por favor. Ya está. He dicho sí, algo. Ya está. Venga, vale. Vale. Si lo habéis visto. Lo hemos visto. Ya está. Que lo he visto, que lo he ya está. Si la cámara la han registrado. La tenía que haber visto justo enfrente. Es que lo he visto justo ahí. Ahí es que se ha visto ahí. Al lado del arco que hay ahí. Justo, ahí. Además están andando ahí. Ese es el muro. Ese es el muro que delimita la finca. Y es donde fusilaban. Para que lo sepáis. Sí, ¿no? Ese muro que está allí, el que se ve allí. ¿Justo donde está el árbol? Sí. ¿Dónde lo he visto? Justo el que es el delimita la finca. Delante tuya, justo donde tú estás delante. Ahí delante, sea justo. Algo grande. ¿Con qué no juega? Venga, da un golpe. ¿Vamos a jugar? Os voy a decir una cosa, nos queda... todavía que hace mucho con la térmica y nos estamos, sí, y yo el primero, yo lo digo por mí, el primero. Con todo el respeto, no venimos a hacer daño, la verdad que no. Te pedimos disculpas. No, ahora ya no vale las disculpas, ya lo he hecho, pecho. Da un golpe. Yo sigo pensando lo que pienso. Pero
Porque antes no escuchaba eco y ahora estoy escuchando a la María Doble. No, aquí había... ¿Estás escuchando aquí a la María Doble? Tengo una sensación aquí no muy buena. Yo nada más. Lógico. Mal, mal. ¿Sacamos la técnica, Diego? ¿Qué? Sí, venga. Nosotros. Vamos a coger la técnica. Venga. Yo lo he visto. Mira, cuando nosotros llegamos aquí la primera vez, estaban hasta las ropas de este hombre por aquí. Habían echado ropa por todos los lados. Esto estaba todo lleno de ropa y ropa militar y pero había es botas. Una sensación, Diego, como que está jugando con nosotros y que estamos como que nos están mirando. Bueno, luego ya os contaré la historia. ¿Ves? Yo no sé la historia esta. Vamos a coger la térmica, venga, vamos a cogerla. Diego, algo bueno no hay aquí. Os lo voy a contar. Cuenta la historia, pero nos vamos a cuéntame la historia cuando fuera. Cuando salgamos. Cuando salgamos, por favor. Vale. Sé que algo bueno no hay aquí. Vale, vale. Lo vale. Sé. Cuéntame la historia cuando salgamos. Lolo, tú enfocas, cógelo, entra por los tres detectores. Sí, hey, yo no entro. Entra Lolo y María por los tres detectores. Venga, vamos. Venga, ve con ellos. Vamos, venga, yo estoy grabando. Venga. Pero te digo que algo bueno no hay. Ya hemos terminado la investigación. ¿Qué habían? ¿Dos o tres? Ya hemos terminado la investigación, ¿no? Sí. Ya hemos hecho la terminación. Dame la luz. Alúmbrame. Pasa. Aquí hay uno. Buenas noches. Buenas noches. Habían buenas dos noches. O tres. Había allí el sofá, ¿no? ¿Ve por ahí? Para acompañarme, ¿no? Hay tres. Vamos a ver. No sé, ¿cómo me siento? Afuera. ¿Es afuera? Aquí es súper tranquila. Aquí sí, afuera. Ya, el corazón. Afuera no me siento yo. Es afuera todo. Venga, seguidme. Es afuera. Sí, es afuera todo. Aquí dentro no. Ha caído la noche y ahora vamos a ver a través de la cámara geotérmica este lugar. Buenas noches. Buenas noches. Son las 2:35 de la madrugada. Estamos completamente solos. Somos cuatro personas en la investigación. Si hay alguien que me esté escuchando, ¿puede dar un golpe? ¿Ahora no se manifestáis? Si me estáis escuchando, ¿podéis dar un golpe?
Ahora que nos vamos a ir, ¿no se manifestáis? Escúchame, ¿habéis escuchado eso? Yo creo que a lo mejor ustedes no, porque como está la carretera ahí con el tema de los camiones, pero doy mi palabra de honor que esta cámara ha registrado. Mi oído lo ha escuchado y la cámara está al lado mía. Ha escuchado como no es un alarido, es como o una respiración. Algo ha registrado. Yo lo he escuchado y la cámara ha tenido que escucharlo también, grabarlo. ¿Podéis dar, por favor, un golpe? Vamos a ir a la zona del cobertizo, pero antes vamos donde estuvimos antes. Tened mucho cuidado que ya no se ve apenas nada al iluminarse ustedes. Y ahora nos quedamos quietos cuando subáis. Quedaros quietos. Mira que hemos hecho ahora para nada, los camiones, es una zona que esto es la Ruta de la Plata, y ya se sabe lo que hay en la Ruta de la Plata. Buenas noches, de nuevo. ¿Podéis hacer acto de presencia de alguna forma? ¿Cuántas personas fusilaron en la pared de esta finca? Sabéis que nosotros tenemos toda la información de quién fue el propietario de este lugar. Sabemos que era un criminal, por no decir otra cosa. Murieron mucha gente aquí. Da un golpe.
No venimos a hacer daño. O tira una piedra. ¿Murieron niños? Si es así. ¿Eso que se ha escuchado ahí? Sí, eso. ¡Ay! ¿No? Exacto, exacto. He escuchado. Como mandarte a callar. Vuelve a repetirlo. ¿Murieron niños? Si es así, tira una piedra. Vuélveme a callar. La cámara geotérmica está detectando diferentes puntos de movimiento. ¿Tirar una piedra? Si murieron muchísima gente aquí. Estamos escuchando. ¿Por qué no te manifiestas? Vamos a... ¿Alguien detrás de la puñeta? Sí. O sea, antes que me hacían... ¿Por qué no me volvéis a callar? Con un... ¿O tiráis una piedra? ¿Es verdad que murieron niños? Sí, es que parece que desde la tercera columna empezando por allí hay alguien, eso, así. Pues si hubiera lógicamente algo, la cámara térmica, en aquella columna, vamos, si vamos a mirar temperaturas. Ahora mismo las temperaturas que hay, lógicamente es tu cuerpo, Lolo, las zonas donde ha dado la calor, que ha hecho una calor aquí horrible. Vamos, voy a salir a buscarlo. Pero ya la cámara térmica tendría que detectar un frío. Detecta el frío en el suelo, en color morado. Esa pared, como es donde el sol ha estado dando todo el tiempo, mira cómo está la pared. En esa columna de ahí, enfrente. ¿Estáis atrapados aquí? ¿Te has escuchado, no? El golpe es ahí. Anda que chico, que el golpe. En voz alta. ¿Conocéis una tal Pepa? Se me ha venido a la mente. Da un golpe, si es así. Si han escuchado bajito, perdón, he sido yo que le daba algo sin querer, como no se ve nada, le da un golpetazo. ¿Os suena el nombre de Pepa? Da un golpe. Vamos a la zona más...
Sí. Se me ha venido a la mente el nombre de Pepa, digo. ¿Por algo será? Siempre tiene que ir alguien con luz delante, luz detrás. Pasa tú. ¿El Diego aquí arriba? ¿El que ha escuchado? Hemos visto como una con la sangre asomada y encima de eso. Ha hecho una sombra y ha hecho. Hace una. Como tiran. Como cuando tú abres la. Como se tiran el tapón. El ojo. Sí, sí, sí. Eso. El plástico es. Venga, pregúntale, ¿estás ahí? Venga. Solo quiero saber si os suena el nombre de Pepa. Si es así, tiradme una piedra o da un golpe y os dejo de molestar. ¿Por qué no dais un golpe? ¿Esto es lo que tú has hecho que hace nada? Sí. Es lo que había sonado cuando bajamos al baile. Pues eso empieza una teja. Pepa, ¿eres tú? No sé por qué digo Pepa, porque se me ha venido la mente. Da un golpe. ¿Murió tu hijo también aquí, Pepa? Si es así, tira una piedra o da un golpe. Luz, por favor. Esto que está muy igual, es lo que está muy igual. Luz, pero es que sabes que están grabando la colina. ¿Viste? ¿Viste? Que alguien vaya adelante, por favor. Aquí que no se ve ya nada. Alumbraré. Tú tienes cámara. ¿Para dónde quieres ir? Ve tú delante, Lolo, que tú sabes para dónde. Ellos no han estado ahí. Esto que estamos recorriendo, hemos tenido que hacer nosotros el camino hoy. Asentar toda la hierba, partir todas las ramas. Buenas noches. Para poder acceder aquí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes volver a repetir ese golpe? Que no ha sido un golpe, ha sido como pizza. Sí. Esto está todo lleno de tela, de tejas de Uralita, ¿eh? Si hay alguien aquí, que dé un golpe. ¿Quién eres? Ponte delante de nosotros, aunque sea en la distancia.
¿A ti también te mataron aquí? Da un golpe. Te estamos escuchando. No venimos a hacerte daño. Hostia. Hostia. Madre mía, ha andado y ha dado el golpe. O ha dado el golpe, tío. Y ha andado. ¿Es verdad que murieron niños aquí? Vuelve a dar un golpe. No venimos a hacer daño. Si te pones justo al frente, podemos hablar. En la guerra civil y luego la posguerra, ¿cuántas personas fusilaron en la pared de esta finca? ¿Sigue estando aquí el terrateniente? Tanta capilla, tanta creencia en Dios, y era un asesino. Hostia. Hombre, al lado mía, vamos, al lado mía. ¿Qué pasa? ¿Te ha molestado que te diga asesino, no? Da un golpe, si está aquí. Tira una piedra. Madre mía. ¿Por qué te ha molestado que te diga asesino? ¿Acaso lo eras? Da un golpe. O tira una piedra. Si no era un asesino, da un golpe. Es un cobarde. Es un cobarde de mierda. Te intenta asustarme, ¿no? ¿Quiere que vayamos más para adelante? Si quiere que vayamos más para adelante, ¿por qué nos da un golpe? ¿Pero por qué no te acercas? Se escucha perfectamente. Sí. No venimos a hacer daño. Solo el saber. ¿Es verdad que fuiste un asesino, mataste a niños?
Da un golpe si es así. Uy, Dios mío. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado o no. Pero no. Abrirme. ¿Abrirme? Abrirme. Aquí. Una voz a lo lejos. Abrirme. ¿Qué quieres, cabrón? ¿Has escuchado ahí al lado mía, no? Aquí hay una mujer que pide ayuda. Aquí hay una mujer que pide ayuda. Y vos decís que se camina la mente de Pepa. Pues mira, otro de ahí. Mira otra vez, ¿has visto? Espérate, es Pepa, es Pepa. Pepa, ¿es usted? Da un golpe. Pepa, ¿está usted atrapada aquí en este lugar? Pepa, solo... Solo le pido que si necesita ayuda, por favor, den un golpe. O camine hacia nosotros. Pepa, ¿mataron a tu hijo aquí también? ¿Por qué no da un golpe? Está andando. Nosotros en ningún momento, desde que estamos aquí, hemos venido a hacer daño a la propiedad ni a ustedes. ¿Sabéis en qué año nos encontramos? ¿Estáis atrapado aquí? Si es así, ¿me dais un golpe? ¿Necesitáis luz? ¡Dad un golpe! Bueno, os vamos a dejar ya tranquilos, tranquilas. Pedimos disculpas si hemos molestado, ofendido. Nosotros nos marchamos de este lugar y espero que encontréis la luz. Buenas noches. Qué oscuridad, no, es que hay una oscuridad tremenda. Hay una oscuridad tremenda. Sí, es una, además yo he escuchado a la mujer, que la he escuchado, vamos, que la he escuchado perfectamente. Pues mira, te la han podido transmitir también, ¿eh? Sensación mala en el asiento aquí afuera. Entonces no queréis saber la historia aquí, ¿no? No. Por favor, me lo cuenta cuando me vaya. Pero sé que algo bueno no es aquí. Me siento hasta mal. No sé. No me siento ni bien. Como si no me salgo yo, me lo conozco en la cola. Vamos a ver. Ahora ya en el coche os lo cuento, ¿vale? Sí. En el coche os lo cuento cuando salgamos de aquí. Coge los maletines, porfa. Venga, dame. Solo tú no vayas a parar. No paro. Cuidado que está la térmica. Sí. Son ya cerca de las 3 de la mañana. Vámonos. No, yo lo llevo, ¿eh? Sí. Yo he procurado que aquí no den las 3 y 33. Vámonos. Lo que hay aquí, aquí se queda. Lo que hay aquí, aquí se queda y yo me voy. Lo que hay aquí, aquí se queda y yo me voy.
Bueno, ya estamos fuera, ¿eh? Ya estamos fuera. Bueno, pues por aquí, aquí enterraban a los que mataban. Enterraban a los que mataban. Este hombre abusaba sexualmente, hacía de todo. Pegaba palizas de muerte. Todo lo que yo te diga es poco. Todo lo que yo te diga es poco. Fusilaban ahí. Él pertenecía a militares. Hacía muchas reuniones aquí militares y lo que era la época de los que mandaban. Y en la iglesia hacían rituales de magia negra. Esta gente o este hombre pertenecía en aquel tiempo a una especie de secta, que no puedo decir el nombre porque hoy día está, y se hacían rituales ahí en esa iglesia, porque la sensación tan... Nosotros nos enteramos de los rituales y todo por la sensación tan mala que nos dio los dos, que los dos nos miramos ahí y entonces Iván, que para eso era un especialista en indagar y en sacar información, y sacó toda esa información. Por eso yo hoy os dije, cuando tú dijiste vamos a lo de la iglesia, digo yo no voy. Digo, ¿para qué? Nos quedamos aquí y aquí... Pero aquí no hay nada bueno, aquí, porque no, la sensación no, no. Que yo siento y ahora estoy y el malestar... Y ahora estoy yo hablando y yo sé que en la oscuridad nos están mirando. Sí. Yo estoy diciendo que vamos al coche. Vámonos. Ahora mucho cuidado. Esa sensación... Busca el caminito. Y eso no es normal. De la mano. Si hace calor, porque hace una noche de calor, pues puede ser. No, Diego, es que mira... No, sí, es verdad. Es que parece que uno lo ha tocado y se ha llevado una noche de hecho. No sé para dónde estaba el camino para el coche. Ahí, el coche allí. Gracias a todo el mundo. Espero que la investigación les haya gustado. Den su like si les gusta. Suscríbanse al canal. Y gracias como siempre. Y nos vemos el próximo sábado. Si la vida nos da la oportunidad de seguir amaneciendo cada día, que es lo más importante. Gracias. Veo que has llegado al final de esta investigación. Si te ha gustado, por favor, danos tu like. Y no te puedes olvidar de suscribirte al canal de Buscadores de Almas. Get out of my house. Ha ha ha! Veo que has llegado al final de esta investigación. Si te ha gustado, por favor, danos tu like. Y no te puedes olvidar de suscribirte al canal de Buscadores de Almas. Get out of my house. Ha ha ha!